estamos a julio 16 de 2015. Ok, hermano, como ya tú sabes, tú eres de Jesucristo y tú mereces ser libre ya. O si cuando seas libre, dedícate a las cosas de Jesucristo. Nada más, no vuelvas a las cosas del mundo. Nada. En absoluto. Ya, suerte otra oportunidad a ti ahora en servirle a él. ¿Qué, hermano? Bien, tú sufres de bipolaridad, ¿no? Bipolaridad, ¿eh? Cualquier... ¿De cuándo tú estás con ese problema? ¿De cuándo? 2 años. Ok. Tú estabas en ese entonces alejado del Señor, de Cristo, del Señor, ¿no? Bien. Y a raíz de esta enfermedad, ¿sí te has acercado a él? O sea, claro, amén. Bueno, hermano, lo bueno de esto que ha pasado a ti que está, es que tú te acercó al Señor, hermano, a través de esto acercó al Señor y tiene ahora mismo la salvación de este lado ya. Gracias a tu contar bien, sin esa enfermedad y alejado de Cristo, te hubiera muerto y hubiera ido para el infierno derechito. Te hubiera sido peor. A menos ahora conoces tú la verdad ya. Bien, tú te has arrepentido de tu pecado todo, ¿no? También tú fuiste 3 veces estando el brujo, hace un año fue la última, eso también fue pecado, ¿sabías eso, no? También fue pecado, y donde el brujo para que limpie esas cosas, eso es pecado. Claro, te entraron más, ese día te entraron más demonios. Bien, ¿cuál crees tú que es la causa real de tu problema? ¿Qué te causó eso? Para echar lengua, para echar mentiras de la gente, ya calumnia a la gente, ya bien, Señor Jesucristo, confieso todos mis pecados y te pido que me lo perdone, Señor. Gracias, Jesús, por perdonarme. Por darme una oportunidad de nuevo de empezar contigo en cero. Gracias, Jesús Nazaret. Bien, ahora sí, bien. Bien, alza un poco más la vista, la cara, la cabeza. Ok, ya va a empezar, ok. Cierra los ojos, por favor, cierra los ojos ahí. Tranquilo. Ok. Demonio, te hablo en el nombre de Jesucristo.
matrimonio, algo pasó que tú eras en este hombre. Algo pasó. Tú sabes que el Señor es santo, el Todopoderoso, el Santo Israel es santo, santo, santo. Y este hombre ofendió al Señor. De hecho, tú estás por esa causa. Si este hombre no hubiera pecado, tú no estuvieras en este hombre. Demonio, tú estás ahí porque este hombre pecó. Esa fue la puerta de entrada. Nombre de Jesús, responde. ¿No? Por brujería. ¿Te va a coger por brujería? ¿Por qué estás en este hombre? ¿Por los pecados de los antepasados o qué? En nombre de Jesús, responde. ¿Por pactos? ¿Hicieron un pacto contra este hombre? En nombre de Jesús, responde, demonio. Responde. Tú sabes que el tiempo de Dios se acabó en este hombre. Tú sabes que el tiempo de Dios se acabó en este hombre. Tú lo sabes muy bien. Tú sabes que sí. Tú sabes que algo pasó en la vida de tú estás en este hombre. Pero este hombre, a raíz de eso, le entregó el corazón a Jesucristo, a mi Señor. Este hombre era culpable. Claro que era culpable. ¿Tienes tu derecho legal a estar ahí? Claro que tienes derecho legal a estar ahí. Esto me tiene que sufrir. Claro que tiene que sufrir porque pecó, ofendió al Señor. Pero para eso Jesús se puso en el lugar de este hombre. Todo el castigo Jesús lo llevó en la cruz del Calvario. Tú lo sabes bien. A Jesús lo golpearon, le pegaron, lo afectaron. Hicieron todo a Jesucristo, todo, todo. Y su sangre la derramó. Y murió en la cruz del Calvario. Murió en la cruz del Calvario. Ya este hombre no tiene más nada que pagar. Ya Jesús pagó por este hombre la libertad. Así que recoge tu cosa de ahí y te marcha para siempre en el nombre de Jesús. Esto me queda libre ahora. Fuera de para siempre. Para siempre. Te vas todo tu reino de ahí en el nombre de Jesús. Todo. Fuera de ahí. En el nombre de Jesús, Jesús, para. Tienes que irte. No hay opción. No hay opción. Sé que no te quieres ir. Pues tú sabes que eso depende de ti, si quieres o no quieres. Además, yo sé que tienes fuerza, poder. Porque tú sabes que eso no depende de poder ni de fuerza. Depende de lo que diga la palabra de Dios. Y tú conoces bien la palabra de Dios. Tú la conoces muy bien. Jesús va a convertir una libertad. ¿Pagó por el precio de libertad a este hombre? ¿Pagó la libertad a este hombre? Así es. Así es. Vete para siempre, ¿ok? En nombre de Jesús, al siempre, de calibre ya. Tu trabajo se acabó de en este hombre ya. Salen todos de ahí, ¿ok? En nombre de Jesús, todos. ¿Eh? Todos. ¿Eh? Fuera de ahí. Eres libre y sano en el nombre de Jesucristo. Fuera de ahí, para siempre. Cancelo también en el nombre de Jesucristo toda la brujería que te hayan hecho a este hombre o a las amas familiares de que hay este hombre. Cancelo en el nombre de Jesús todos los conjuros, los rezos, las palabras de maldición que hicieron a este hombre. Los amarres, todos los cancelo en el nombre de Jesús. Esto me libre ya. Fuera de ahí, se acabó. Nombre de Jesús, fuera de ahí. Desocúpalo, tienes que irte. Tienes que irte, no hay opción. Fuera. Te arranco, te desato, te arranco, desarraigo en el nombre de Jesús de este hombre. No te puedes quedar en este hombre, tienes que zumbarlo. Tienes que irte, no hay opción. Fuera de ahí. Fuera de ahí. Para siempre, en el nombre de Jesús. Me queda libre ahora. Cancelo, en el nombre de Jesús,
toda la brujería, los conjuros que hicieron también con las comidas, con las bebidas. Toda la maldición me hicieron este hombre. Todos esos conjuros me hicieron también con las comidas esas, las bebidas, en el nombre de Jesús, quedan anulados totalmente. Se acabó brujerías. Tomen libre. Suéltenlo. En el nombre de Jesús, suéltenlo. Suéltenlo. Suéltenlo todo ahí. Sacan tu estómago, en nombre de Jesús. Sacan todo ese estómago. Se acabó. En el nombre de Jesús, fuera para siempre. Para siempre ahí. No duermen más este hombre. Que su esquizofrenia, locura, fuera para siempre. Miedo también te va a dar en nombre de Jesús. Fuera de ahí. Fuera miedo. Fuera de ahí. Fuera, se acabó. Rápido, rápido. Rápido. En el nombre de Jesús, rápido. Tomes libre. Fuera, se acabó todo. Todos. Todos. Salen de ahí. Y se van lejos de este hombre en el nombre de Jesús. No vuelvan a entrar más a este hombre. Queda libre ahora. Fuera de ahí. Y sano. En el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Suelte su corazón, su pecho, estómago. Suelte su garganta, su boca, en nombre de Jesús. Fuera de ahí, se acabó. Así es, sacan todo, se acabó. Se acabó. Se acabó. Tomes libre y sano. Jesús, la sangre de Jesús fue suficiente. Perdón de pecado, la remisión de los pecados de este hombre, la sangre de Jesús fue suficiente. Me queda justificado por la sangre de Jesús. Esto me quedó libre de pecado ya. Libre de maldiciones también generacionales. Todo. Toda la brujería también hicieron todo. Cuando fue hizo el baño, todo eso quedó perdonado ya. Ya eso lo perdonó. Así que son todos para siempre en nombre de Jesús. Para siempre. Así es todo, no sé quién, un solo ahí. Así es, sacan todo el nombre de Jesús, me calibre ahora. Se acabó el tormento de este hombre. Se acabó. Fuera, de fuera. Todos de ahí. Todos. Salen todos su estómago. Cancelo en el nombre de Jesús. Destruyó los muñecos que toma le hicieron. Le sacó todas las agujas que le hicieron ahí en el nombre de Jesús. Los amarras que le hicieron ahí. Los conjuros que hicieron ahí. Todo lo destruyo, lo cancelo, los anulo en el nombre de Jesús, mi Señor. Se acabó brujería. Fuera de siempre, por favor. Se acabó. Tome el libre ya. Sacó todas las agujas que le colocaron en el cuerpo, en la cabeza, en los piernas, pene, todo. Le sacó todas las agujas en el nombre de Jesús. Todos los amarras, el tercer cementerio que le colocaron ahí. También se las quito en el nombre de Jesús. Todo se lo quito. Tome que libre ya. Fuera de ahí. Fuera. El trabajo de ustedes se acabó en este hombre. Ya es libre ahora en el nombre de Jesús. Así es, se acabó todo. Sacan todo, todo. Altos rangos, todo. Con su reino ahí en nombre de Jesús. Con su reino totalmente ahí. Fuera de ahí. Para siempre. Miedo, para siempre miedo. Fuera, para siempre miedo. Se acabó miedo. Pánico te va de ahí, en nombre de Jesús, un nervio. Fuera de ahí. Para siempre, fuera miedo. Fuera, se acabó, rápido, rápido. Ya Jesús lo justificó, esto era precio de sangre. Fue a precio de sangre, mi Señor Jesucristo pagó un precio bien alto por la vida de este hombre y de la humanidad. Fuera de miedo para siempre, en nombre de Jesús. Fuera, rápido ahí. Rápido, 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 todos. Todos, 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 todos. Todos, rápido, rápido. Los arranco de ahí en el nombre de Jesús. Son arrancados, desarraigados en el nombre de Jesús. Fuera de ahí, fuera. Todos, 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 todos. Eres libre. En el nombre de Jesús, eres libre. Eres libre. Eres libre en el nombre de Jesús. Eres libre y sano. Fuera para siempre de ahí, en nombre de Jesús. Todos fuera de ahí. Mando las espadas en el nombre de Jesús. Meto las espadas por todo su cuerpo. Saca tus demonios en el nombre de Jesús ahí. Meto la espada en la espalda, en la boca, en la garganta. Meto las espadas, varias espaldas al mismo tiempo en el nombre de Jesús. Saco demonios de ahí en el nombre de Jesús. Todos los cancelo. Todos los trabajos de brujería
los nombres de Jesús los cancelo. Santa muerte, cancelo todo en el nombre de Jesucristo. Todo lo cancelo, todo queda cancelado en el nombre de Jesús. Este es un hijo de Dios ya. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Este es un hijo de Dios liberado por la sangre de Jesucristo. Todo se acabó, se acabó todo. Tú me quedas libre ahora. Libre. Libre. En el nombre de Jesús. Libre y sano. Libre y sano para siempre. Libre y sano. Todos. 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 Rápido. En el nombre de Jesús. Todos. Todos. Fuera de ahí. Fuera. 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 Todos. Fuera. Fuera todo de ahí. Fuera todo de ahí. Todo fuera. 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 Nombre de Jesús, fuera. 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 Fuera totalmente en el nombre de Jesús. Fuera. Eres libre ya. Eres libre. Eres libre. Fuera tormento. Fuera sufrimiento. Fuera tormento. Se acabó destrucción. Fuera. En nombre de Jesús. Fuera miedo. Fuera. Fuera. Se acabó. Rápido. 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 Todo. 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 Todo rápido ahí. En nombre de Jesús. Desocupen su sistema pulmonar. Desocupen sus pulmones. En el nombre de Jesús. Desocupen sus pulmones. Su boca. Su garganta. Desocupenla. Fuera de ahí. Todos los pactos que hicieron contra este hombre, pacto de brujería, satanismo, todos quedan cancelados. Hay un pacto de sangre, que es el pacto de sangre de Jesús, que es todopoderoso, es de bendición, es de liberación, y es para los hijos de Dios. Los que aceptan a Jesucristo como su único y su salvador. Este hombre es de Cristo ahora. El pacto de sangre de Jesús lo cobija a él. Por lo tanto, todos los pactos que hicieron contra este hombre de satanismo, brujería, dedicación, todos los pactos quedaron totalmente anulados. El pacto dedicado de todos los santos, que no fue dedicado a los santos. Ese pacto que hicieron la madre en su ignorancia, que dedicaron a los santos, de apellidos santos, nombres santos, quedaron totalmente anulados por el pacto de sangre de Jesucristo, que es el que vale la vida de este hombre. Me calibre. Fuera, demonio, para siempre. Fuera. Fuera de ahí. Salen todos los santos que le colocaron todo el demonio, que le colocaron a la madre y la paz. Fuera de ahí. Este hombre es libre, este hombre dedicado ahora a Jesucristo. Este hombre es heraldo de Jesucristo, no de los santos. Este hombre está libre ahora en el nombre de Jesús. Eres libre y sano en el nombre de Jesucristo. Libre y sano. Se acabó la pesadilla. Se acabó el tormento. Se acabó la... Este hombre está libre ahora. Libre. Fuera de ahí. Fuera de idolatría. Fuera idolatría en el nombre de Jesús. Fuera idolatría de ahí. Todo demonio de idolatría fuera de este hombre. Salen todo de este hombre en el nombre de Jesús. Todos los demonios que están parte de la mamá y papá. Todos los demonios que están parte de las maldiciones generacionales. Tranquila, mamá, déjala quieta. Demonios y maldiciones generacionales. Todos. Que están en ignorancia, están por papá y mamá, abuelos. Esas maldiciones fueron ya anuladas ya. Ustedes lo saben bien. Jesús hizo maldición en la cruz. Jesús hizo maldición. Porque Cristo está maldito que colgado de un madero. Así que esas maldiciones generacionales, esto ya no tiene que pagar nada. Ya Jesús la pagó en la cruz del Calvario. Así que salen todos los demonios de parte de la madre y papá. Se acabó. Ustedes saben la verdad. Fuera de ahí. Así sacan todo ahí. Tomen el calibre ahora. Fuera de todos. Fuera de todo ahí. En nombre de todos. Fuera de ahí. Fuera para siempre. Fuera. Tan se va a rechazo, en el nombre de Jesús. Tan se va a rechazo, tomar para siempre. Rechazo, fue rechazo. Fue a rechazo. Rápido. 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 Este es un hijo de Dios ya. Este es un hijo de Dios. Esto me fue lavado por la sangre de Jesús. Esto me nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Ahí sacan todo. Rápido, rápido. 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 En el nombre de Jesús, rápido. Fuera de ahí. Fuera. Fuera. Todos los reinos hay en nombre de Jesús. Al hombre fuerte que esté ahí, los hombres fuertes que están ahí, en el nombre de Jesús los ato todos. Y con su reino salen este hombre para siempre.
fuera de ahí. Se acabó. Rápido. Rápido. También se va a engaño. También se va a engaño. El nombre de eso también se va a engaño. Tomar engaño. Confusión, se va a confusión. Fuera de ahí. Tú eres libre ya. Tomes libre. En el nombre de Jesús, salen todo de este hombre, este hijo de Dios. Los pecados de este hombre han sido quitados ya. Las maldiciones fueron quitadas también. Tú no es culpable, las maldiciones, los pecados lo han empezado. No es culpable ya. Sacan todo, rápido. Todo. Váyanse todo, Fuera. 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 Fuera de ahí. Fuera. 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 Arrancados, son arrancados, desarraigados, desprendidos en el nombre de Jesús. Desprendidos todos en el nombre de Jesús. Desprendidos todos. Todo de su mente y su cerebro. De su pensamiento, de su espalda, de su garganta, de su corazón, de su estómago, de sus partes íntimas, de sus manos, pies, todo en el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Fuera todo de ahí, todo está. Rápido, 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 rápido. Ya Jesús lo libertó, Jesús lo pagó y ya el precio de sangre. Esto está bajo bendición ya. Fuera de ahí. Nombre de Jesús, fuera todo de ahí, todo fuera. Fuera todo de ahí. Espíritu Santo de Dios, sí, limpiando a este hombre, Señor. Liberando a este hombre, Espíritu Santo. Tú eres el que lo liberas para glorificar siempre a Jesucristo. En tu nombre, Jesús, me queda libre y sano, Señor. Para glorificar tu nombre, Señor. Y todo el demonio escondido ahí, Señor. Están todos sacados ahí, Señor. Que no se quede ningún demonio en este hombre. Nada. Tu hombre queda libre ahora en tu nombre, Jesús. Libre en tu nombre, Señor. El demonio que está frente ahí. Vete de ahí, demonio. En nombre de Jesús. Fuera. Fuera tú, vete ya. Ya vete, sacó. Si tienes un buen trabajo, demonio. Vete, tu hombre ya. Sacó. Vete de ahí. Se acabó, vete este hombre, nombre de Jesús, para siempre. Ok, desocúpalo, pues, desocúpalo. 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 Nombre de Jesús, desocúpalo. Sal de ahí, serpiente. En el nombre de Jesús, sal de ahí, serpiente. Fuera, serpiente. Fuera. Fuera, serpiente. En nombre de Jesús. Fuera, serpiente. Fuera, se acabó. Te expulso de ahí. Te envío para dentro del abismo inmediatamente en el nombre de Jesús. Hay calibre ahora. Fuera de ahí, serpiente. Fuera. Fuera de ahí. Fuera de ahí. Fuera de ahí. Fuera de pecado sexual de hecho por la boca. Este hombre le pide perdón por ese pecado. Tiene que irse de ahí. Pecado que este hombre quiso con la lengua. Vente, hombre, esto es libre ya. Nombre de Jesús, fuera de ahí. Fuera de ahí. Eso que me lo. Gracias a Jesús por liberar a este hombre, Señor. Las cadenas fueron rotas ya. Las cadenas fueron rotas, pero me queda libre ahora y sano. Glorifica a Jesucristo siempre. Tú mereces toda la honra y gloria siempre, Jesús. Toda la honra y gloria, Señor.
Perdona nuestros pecados, Señor. Te ofendemos mucho, Señor. Pensamos que estamos en el último tiempo. La maldad se ha intensificado más, Señor. Toma el libre ya. Sacan todo el demonio de ahí. Rápido ahí, rápido. Hay muchos demonios ahí. Muchos años en este hombre. Todo se acabó ya. En nombre de Jesús, eres libre y sano. Venido a la libertad, hermano. De gracias a mi Señor Jesucristo. Ya, fue que te liberó, ¿ok? Ese es el amor de Cristo a nosotros, hermano, el amor. Ya. ¿Cómo te encuentras, hermano? Libre, hermano, libre, ¿ok? Todo se acabó ya, ¿ok? Para que ayudes a tu mamá en la iglesia, todo en la iglesia, el Señor, el pastor, en todas las cosas, ¿ok? A servir a Jesucristo, ¿ok? Es lo mejor. Lo mejor y lo único que vamos a hacer. ¿Contento? Alza más la voz para que te escuche. Como estoy grabando aquí por el celular, por la internet. Alza más la voz. No, alza más la voz y pégate más al micrófono de acá de la computadora. Ahí.
Okay. Bien, vamos a hacer un pequeño escaneo ahora, ¿ok? Revisada. Así como está, quédate, ¿ok? Bien, cierra los ojos, por favor. Alza un poco la cara. El que va a responder es el demonio, ¿ok? No tú, el demonio, ¿ok? En el nombre de Jesucristo. Todavía queda un demonio escondido en este hombre ahí. En el nombre de Jesús, si estás ahí, te ordeno en el nombre de Jesús que salga de esa oscuridad. Te pongas de rodillas ante el trono de Jehová Dios inmediatamente. ¿Tú atas ese demonio? ¿Qué pasó? ¿Cómo te fuiste? ¿Cómo te fuiste? El nombre de Jesús responde. Dale información a este hombre en la mente y me lo va a decir a mí. En el nombre de Jesús. ¿Por dónde fuiste? ¿Por qué tú estás en este hombre todavía? ¿O cómo fue que entraste? ¿Brujería? ¿Por brujería? ¿Pecado cometió él? ¿Sí? Ok. Este hombre ofendió al Señor, ¿no? Lo ofendió. Bien. ¿Qué pecado fue este hombre que cometió? No, pero un momentito, ven acá. ¿Está por pecado este hombre que cometió, correcto? Bien. Ahora, ¿tú conoces bien la palabra de Dios? ¿Tú sabes que tú me entregó el corazón a Jesucristo y ese pecado él se lo confesó al Señor? El Señor lo perdonó. Tú lo sabes bien. Así que el trabajo tuyo en este hombre se acabó. Tienes que irte. ¿Ok? Vete enseguida, en nombre de Jesús. Por ahí. Rápido. En nombre de Jesús. Fuera, se acabó. Ese pecado fue quitado. Tanto pescar en él. Tiene justificación. Eso lo justificó. Fuera de ahí. Rápido. En el nombre de Jesús. Rápido. Desocúpalo. Desocúpalo. En el nombre de Jesús. Desocúpalo. Fuera de ahí. Fuera. Fuera. Fuera, 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 fuera. Fuera, 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 en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Fuera, rápido. Te arranco de ahí. Te desprendo en el nombre de Jesús.
Te desarraigo de ahí en el nombre de Jesús. De la mente, pensamientos, pulmones, cuerpo, la boca, garganta, la lengua, el estómago, las piernas, brazos. Te desarraigo de ahí en el nombre de Jesucristo. Fuera de ahí. Fuera. Fuera. Eres libre, hermano. Me dio la libertad, ¿ok? Ya. Di gracias a Jesucristo. Dilo duro. Alto. Claro, ya te liberó. Libre. ¿Ya? Ya sabes, ahora cuidar la libertad, ¿ok? Vete a la página de mi internet, hay unas cosas que tienes que ir, dice que oraciones ahí. Coge eso, imprímela, lee todo eso, estúdialo y empieza hoy mismo a hacer guerra espiritual. Y palabra de Dios, aprendo, ¿ok? Bueno. Dios la bendiga, hermano. Qué bendición entonces ahí. Amén. Todo se acabó ya, ¿ok? Claro, claro, claro. Pero tranquilo, para que me cuente cuántas personas ha ganado almas ha ganado para el Cristo, ¿ok? Para que me cuentes cuántas almas has ganado tú para Cristo. Para que me cuentes después cuántas almas has ganado tú para Cristo. Ah, bueno, sí. Claro, claro. Claro. Ya. Ya saben. Ya está libre, ¿ok? Diga, soy libre. Y sano, todo se acabó, ¿ok? Amén. Amén. Bueno, bendición entonces, pues. Chao, hermana. Amén, amén. Bendición entonces, pues. Chao, gloria a Cristo. Todo se acabó ya, ¿qué? Todo se acabó. Amén.